Estamos en comunicación con Tomás Canosa, que es coordinador de Fundar, ex subsecretario PYME, ex director de estudios económicos de ADIMRA y ex jefe del departamento PYME de la UIA. Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Brenda, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá estábamos leyendo las repercusiones de la visita de Javier Milei a la UIA, la primera, tengo entendido, más allá de los contactos, y nos pareció interesante hablar con alguien que haya ejercido un cargo vinculado con el tema de las PYME y bueno, la industria de alguna manera, por más que no sean las grandes industrias. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo viste el discurso que dio Milei en la UIA hoy? No sé si tuviste oportunidad de escucharlo. Sí, la verdad que tuve la oportunidad de escucharlo y después de leer la transcripción y los mensajes centrales. Me parece que lo que tenía como particularidad este 2 de septiembre, Día de la Industria, visita del presidente, es que se dio en un contexto en el cual la economía en general y la industria en particular viene mostrando un desempeño muy delicado, ¿no? Digo, que sí. Es parte de los puntos que vos solés plantear en varios de tus artículos, etcétera. La verdad que los números de la actividad hasta julio inclusive vienen mostrando caídas muy marcadas. Los últimos datos empezaron a marcar que la caída da la sensación que se detuvo, pero claramente estamos muy lejos de ver un rebote. Entonces el escenario, el marco, era un escenario sumamente complicado, con una producción que según el sector está registrando caídas muy significativas con lo que era a fines del año pasado. Y el problema me parece que es sin perspectivas demasiado alentadoras para los próximos meses. Entonces me parece como que el gran interrogante del punto era, che, ¿esto se da vuelta, no se da vuelta? Y ahora cuesta ver eso. Entonces, bueno, me parece que ese es un poquito el marco general de escepticismo que hay en una parte importante de lo que es la actividad industrial. Digo, para plantear por ahí, por la positiva, por el lado del gobierno, una de las cosas que planteó Milei es la eliminación de las trabas aduaneras como algo positivo. Quería contrastarlo con vos y a ver si me decís, sí, la verdad que se avanzó en este tipo de medidas, es algo bueno, pero falta lo otro, o no, esto es relativo. Ahí coincido que siempre hay cosas buenas y cosas malas, cosas para mejorar, cosas que no. Mirá, ahí lo que me parece que para la producción es bueno, que es que la tasa de interés, términos nominales que paga la producción, viene cayendo significativamente. Sabemos que en términos macro generó un despiole de más, etcétera, pero si vos hablás con cualquier pyme que tiene que descontar un cheque o que sacar un crédito de capital de trabajo, etcétera, la tasa de interés es mucho más baja de la que había hace varios meses atrás. Entonces, vos me decís, ¿eso es una buena noticia para la pyme, para el comerciante? Sí, claramente que sí. No alcanza porque faltan otras cuestiones. Como vos mencionabas, en materia de comercio exterior, no soy un súper experto en el tema, pero bueno, también se hicieron algunos avances. Me parece que hay que ver más cómo impacta en los diversos sectores. No tengo en claro que el efecto haya sido homogéneo en todos, pero me parece que el gobierno tiene algunas cuestiones para mostrar. Pero en términos generales, la película de estos primeros, llevamos 9 meses de gobierno, casi, yendo para un poquito más, para lo que es la actividad industrial, no vienen siendo muy, muy alentadores. Me imagino que seguís en contacto con el sector, con referentes del sector, seguido todos los días por tu labor, y te quería preguntar, ¿qué medidas son las que están pidiendo de manera más urgente desde las pymes para poder funcionar? Así como antes, de hecho después te lo voy a preguntar, así como antes, por ejemplo, se pedía que se avance con una reforma laboral porque les era imposible afrontar los costos laborales de eventuales despidos, indemnizaciones. Bueno, hoy sigue siendo ese un reclamo. ¿Hay otros más urgentes? Sí, ahí me parece que hay un tema central que tiene que ver con una demanda del sector, que también es un tema que trabajamos desde Fundar, que tiene que ver con una reforma impositiva, que el presidente algo hoy planteó, en su discurso, etcétera, cuando hablaba de la cantidad de impuestos que hay en Argentina y la complejidad del sistema tributario. Me parece que ese es un punto que claramente es una demanda del sector productivo, de la sociedad en general, que es un tema que me parece de un consenso que hay que resolver, y también es un tema que desde Fundar lo trabajamos y entendemos que se tiene que tender hacia un esquema mucho más simple, mucho más transparente, mucho más ágil y que premie la producción, que hoy por hoy en muchos casos no pasa, con muchos impuestos que vos decís que no agregan valor, como puede ser el impuesto al cheque, etcétera, o en cuestión de impuestos provinciales, por ejemplo, como es ingresos brutos. Entonces, hay agendas, me parece claramente, lo cual hay una
hay una coincidencia de que es necesario avanzar, ahí bueno, estará la cuestión más política y también cuestión presupuestaria, cuál es el mejor momento o no, pero me parece que dada el desempeño de la economía en las últimas décadas, son puntos que no podemos obviar y que necesitamos trabajar. Lo mismo también que el capítulo laboral. Es igual en términos generales, cuando vos ves términos laborales, el empleo creció cuando la economía crecía. Entonces, en términos concretos, cuesta ver que haya una reforma laboral que en un contexto de caída de la economía pueda hacer que aumente el empleo. Digo, como que lo que más te va a mover la actividad, la generación de puestos de trabajo, es que la economía crezca. Ahora, también, digo, la historia de los últimos 10, 15 años nos mostró que eso no alcanza, que seguro hay que revisarlo, que hay que pensarlo, sentarse con los sindicatos, etcétera, y ver cuáles son las experiencias que se pueden hacer. También, digo, la verdad que hay muchos países, tanto de países desarrollados como en vía de desarrollo, que impulsaron reformas laborales que no implicaran ajustar al trabajador, ¿no? Digo, y ahí desde Fundarse hizo un trabajo muy interesante que lo encabezó Sebastián Echemendi, que analizaba y revisaba varias de estas experiencias, que es para decir, che, ¿qué hicieron otros países? ¿Fue siempre ajustando sobre el trabajador? Y la verdad que uno ve que no, pero me parece que pasa por ser un poquito más creativos de lo que solemos ser. ¿A qué te referís? Me quedé pensando en una palabra que usaste, que es un régimen impositivo donde se premia la producción. ¿Podés explicar específicamente en qué consistiría esto? Que me parece que sería lo creativo que mencionaste hacia el final. Por ejemplo, hay un esquema que tiene que ver, me parece que en algún momento se intentó implementar, que voy a decir, no sé, por ejemplo, el esquema de retenciones. Bueno, sobre todo lo marginal, por ejemplo, que no se pague retenciones. Como decís, mirá, siempre está una cosa. Vos, de lo adicional, si vos no te exportás más, digo, claramente no vas a recaudar nada. Bueno, que a los que exporten más, no los generes mayor presión impositiva, por ejemplo. Esas como son cuestiones con las cuales vos digas, che, premimos mayor la producción. Lo mismo también en términos de empleo, de revisar algunas cuestiones en ese sentido, ¿no? Pensar más en lo marginal, en lo adicional de que se puede llegar a generar. Lo mismo también ingresos brutos. Es un impuesto provincial, entonces depende de lo que suceda en cada Claro. una de las jurisdicciones. Pero ahí también, y este es un tema que vos siempre en tus notas, etcétera, lo planteás de cada provincia tiene una lógica distinta sobre cómo se recauda este impuesto, entonces puede llegar a tener el caso extremo de alguna provincia, una empresa que en alguna provincia ni quiere que pase el camión, porque le Claro. pagan sobre todo lo que factura. Y eso claramente al país no le conviene. Pero bueno, digo, un poco la realidad de cada provincia es que alguno tenga que ver cómo hace para rebuscárselas y para llegar a fin de mes, por más que como en la intertemporalidad del país no es lo mejor. ¿Tienen algún tipo de referencia de parte del gobierno sobre cuándo se podría llegar a tratar una reforma impositiva? Pues el gobierno se cuida, ¿no?, de hacer anuncios con respecto a este tema, lo dejan como más adelante, inclusive pensaría yo para el año que viene, dado que la agenda también legislativa está muy complicada. Sí, como vos decís, la agenda legislativa es complicada. Nosotros, la que desde Fundar nos juntamos con todos los espacios, siempre estamos abiertos y son temas que me parece que hay que plantearlos constantemente y permanentemente y nunca sabés cuál va a ser el momento perfecto. Lo que sí me parece es que, dado el desempeño de la economía, los últimos 15 años, que no fue un buen desempeño, que el empleo en el sector privado está estancado, en torno a los 6 millones, hace poco más de 10 años, bueno, me parece que hay temas que no podemos no discutir. Digo, me parece que en distintos sectores de la política económica, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, hay un consenso de que ya tenemos que, no podemos desconocer más ese tipo de problemas, que la agenda laboral la tenemos que discutir, que la agenda tributaria la tenemos que discutir, que la agenda en materia de financiamiento la tenemos que discutir, porque si no el país está estancado cuando el resto de los países crecen. Entonces nosotros nos estamos quedando atrás. ¿Qué es el mini RIGI? ¿Podés explicarlo? Para eso tendrías que explicar primero el RIGI. Podemos adelantar que se aprobó hace poco, después estaba la discusión sobre la reglamentación. El RIGI es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, que tiene un monto muy alto para poder ingresar, que no aplica claramente a las pymes, pues para justamente las grandes inversiones. Y ahora se está hablando de un mini RIGI para que afecte a las pymes o favorezca a las pymes. ¿Puedes explicar un poquito cuál es esta propuesta que sé que están haciendo los industriales en ese sentido? Sí, o sea, claramente digo, no es una propuesta de que sea del sello de Fundar, etcétera, es decir, No, no, nosotros no, no. participamos muy activamente digo, en lo que fue el debate en el Congreso del RIGI, como vos mencionabas, Brenda, sobre el régimen de grandes inversiones. El monto mínimo está en torno a los 200 millones de dólares. La verdad que la mayoría de las inversiones que realizan las pymes
están muy por debajo de ese monto. Entonces generaba una especie de desigualdad de decir, bueno, ¿qué haces con una pyme de San Martín que tiene que comprar una máquina específica? Termina teniendo condiciones muy desfavorables con respecto a una empresa mucho más grande, etcétera, que lleva a realizar un proyecto de inversión. Bueno, no sé, por lo que se apuntaba un poco viendo por esa iniciativa, pasa por el lado de decir, che, nosotros necesitamos impulsar todas las inversiones de las grandes empresas, claramente que tiene que hacerse, y también las empresas de menor tamaño relativo. Y en definitiva el RIGI lo que se trata es de generar condiciones excepcionales para que esas inversiones se realicen y se traduzcan. Bueno, un poco se trata de buscar una lógica similar. A mí me parece que con el RIGI lo que uno de los grandes interrogantes que se planteó es qué capacidad va a tener, tanto en términos macroeconómicos, de bueno, que el Banco Central acumule reservas, acumule dólares y le dé más fortaleza, como después traccionar a toda la cadena de proveedores, ¿no? Digo que ahí fue un punto que se charló y se conversó bastante en el Senado principalmente, que era, vos vas a tener grandes inversiones. El proyecto original, por ejemplo, permitía incorporar maquinaria usada. Y incorporar maquinaria usada era, che, no estás trayendo la máquina más moderna del mundo, estás trayendo una máquina que en otro país dejó de utilizarse. Bueno, claramente no es lo que queremos. Necesitamos maquinaria, si traes máquinas afuera, que sea máquina de última tecnología y no máquina que se haya sido obsoleta a otros países. Ese fue un punto que se logró modificar y me parece muy bien del proyecto de ley, pero después principalmente pasa por repensar qué capacidad y exigencias hay para estos esquemas de grandes inversiones que generan muchos beneficios impositivos en materia cambiaria, etcétera, para traccionarte a otras actividades. Me parece que ese es un punto clave y central. Y también me parece que hay un consenso de decir, se necesitan condiciones especiales para que estas inversiones se den, por lo que viene pasando con la macroeconomía argentina. Entonces me parece que eran esos puntos centrales que tenían que estar sobre la mesa. Pero bueno, todavía faltan algunas cuestiones de la reglamentación, con lo cual hay que ver cómo continúa desenvolviéndose. ¿Cómo están? Pregunta amplia, ¿no? Pero me parece interesante preguntarte, dado que vos fuiste funcionario del área PYME en el gobierno anterior, con de Mendiguren y con Massa. ¿Cómo están las pymes hoy en comparación con el año pasado? En términos de actividad, vos decís, hoy una pyme, ¿cuánto está produciendo con respecto a cuánto produce el año pasado? En términos generales, estamos hablando que hoy la producción de las pymes, estás hablando, dependiendo el sector, entre 8 y 16, 18% menos de lo que venías teniendo fines del año pasado. Después tenés heterogeneidades, eso no significa que la situación fines del año pasado era ideal, digo, sabemos la inflación, los valores que alcanzó y que nos angustiaba, digo, los desafíos en materia de administración de comercio que se generaban, con lo cual no es que era el mundo ideal, sabíamos que había múltiples problemas y desafíos. En términos de nivel de producción, eran niveles mayores a los que hay ahora. Entonces, bueno, claramente son cuestiones que esperemos que se puedan resolver. Siempre igual hay como una especie de disclaimer, por así decirlo. Siempre los que estamos afuera del gobierno ahora conocemos menos información, tenemos menos, un panorama mucho más limitado de la visión que tienen las actuales autoridades del equipo económico. Entonces, bueno, puede ser que el gobierno nos sorprenda de pasado mañana, anuncien algo o haya un programa que permita que la producción mejore y despegue. Hoy por hoy, con la información que tenemos, el 2 de septiembre, un lunes a la noche, es que esa información, es que esas posibilidades hoy por hoy en el corto plazo son muy difíciles de ver. Esperemos que se dé, pero la verdad que hoy el escenario no es demasiado auspicioso en ese sentido. ¿Sienten que las están privilegiando de alguna manera en la escala de prioridades o que las dejan relegadas? En términos generales me parece, y acá es un punto que nosotros planteamos desde Fundar, que es Argentina tiene muchos activos, ¿no? Tenés, en términos industriales, por ejemplo, tenés el tercer entramado industrial más grande de América Latina. Pero es una riqueza también en recursos naturales sumamente potente, ¿no? De lo que es Vaca Muerta, sector agropecuario, minería, etcétera. Me parece que hay algo que tal vez no está tan presente, que es la agenda de la economía real del actual gobierno, ¿no? Uno no escucha a las distintas autoridades o las máximas autoridades del gobierno hablando de los sectores, ¿no? Digo, no ve hablando de o tal sector industrial o tal sector del software, etcétera. Y me parece que eso falta para que los sectores efectivamente sientan, che, nosotros somos el motor, digo, porque en definitiva lo que se trata es de eso, ¿no? De producir, de generar riqueza, generar trabajo, exportar, etcétera. Me parece que esa parte de la economía real
está relativamente ausente de lo que son los discursos de las máximas autoridades del gobierno. Decías que hubo una caída entre el 8 y el 16%. ¿Esto repercutió también en el empleo de parte de las pymes? Digo, ¿hubo despidos básicamente en este tiempo? O sea, cuando vos revisás las estadísticas en materia de empleo, durante los últimos 6 meses estás teniendo poco más de 100.000 puestos de trabajo registrados que se han perdido. Con lo cual, bueno, son temas para seguirlos, ver cómo evolucionan, pero es una contracción de la actividad que ya impacta en materia de empleo, etcétera. Con lo cual, hay que ver cómo evoluciona también. El sector PYME tiene una particularidad, que es que apenas baja la actividad, no es que el empleo claro. PYME se destruya automáticamente, ¿no? Digo, principalmente las empresas más chicas, hay un vínculo muy cercano muchas veces, claro. Hay una inversión para formar a las personas, etcétera. Entonces no es una cuestión de, che, bajó la actividad, andate a tu casa. Digo, si no hay un esfuerzo infinito por contener a esos equipos humanos lo máximo posible. Bueno, claro. Me parece que el impacto que haya o no en materia de empleo dependerá un poco de cómo evolucione durante estos últimos meses del año y principios del año que viene. Me parece que el escenario viene un poco más por ahí. Esperemos que esto levante la actividad y que esto pueda permitir traccionar el empleo. Me parece que si la producción no despega, seguramente en términos laborales vayamos a tener más conflictividad que menos. ¿Hay sectores que hayan sido más afectados que otros o se cuantifica? Digo, por ejemplo, mencionabas un sector, el del software, me imagino que ese será el menos perjudicado y por ahí otros sectores que lo fueron más en este tiempo, digo. Mira, uno de los sectores que viene siendo más afectado, por ejemplo, te digo, es el de la construcción. Porque, digo, claramente el parate de la obra pública impactó muy adversamente, parte de la cuestión cambiaria, etcétera, el costo de construcción del metro cuadrado se encareció, e incluso como dato, cuando vos revisás hoy por hoy las estadísticas del Banco Central, te fijas cuáles son los sectores económicos que tienen mayor morosidad, el sector que lidera la economía en términos de morosidad es la construcción, y uno puede decir, che, ¿qué es lo que está pasando con las empresas de la construcción, que son las que representan los mayores ratios de morosidad? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con las dificultades para hacer frente a los compromisos, etcétera. El tema de la baja de inflación, digo, al ciudadano común le hace muy bien. ¿Qué pasa con las pymes? Esta mayor previsibilidad, ¿en qué nivel o en qué medida ayuda al sector pyme? Y digo, ¿qué perspectivas de esperanza da el hecho de que la inflación esté bajando y se mantenga baja y que se pueda llegar a estar pensando en una cifra de en torno al 2% este mismo año? Sí, ahí claramente la baja de la inflación es una buena noticia. Digo, los niveles de inflación que había fin del año pasado, incluso a principios de este, ¿no? Digo, la que hubo en diciembre, enero, etcétera, con el salto cambiario, claramente son adversos para la producción. Le pasa, digo, a cualquiera de los oyentes que con nivel de inflación muy alto cuesta la posibilidad de planificar, etcétera, digo, para cada uno con sus gastos cotidianos. Imaginémonos para una empresa que tiene que comprar insumos, que sabe que los va a recibir en 3 meses, que hoy por hoy tiene que vender productos y no sé, y los va a cobrar a 90 días. Entonces, claramente, todo lo que tiene que ver con las ecuaciones de hacer costos, etcétera, se complejiza y tiene un manto de incertidumbre muchísimo mayor. En ese marco, la baja de inflación es una buena noticia. Al mismo tiempo, igual siempre sabemos que las bajas de inflación hay que apuntar a que sean sostenibles. ¿La inflación viene bajando? Sí, el punto es que sea sostenible. Para que sea sostenible hay que evitar abruptos saltos cambiarios. Entonces me parece que la prioridad del gobierno para poder mantener este esquema es, bueno, garantizar que no estemos yendo a esta baja de la inflación, sea porque estamos apreciando mucho el tipo de cambio, porque si ese es el caso, en algún momento vamos a tener un salto del tipo de cambio y vamos a tener una acelerada de la inflación nuevamente. Entonces me parece que la clave, el kit de la cuestión, y también cuando vemos qué es lo que hizo el mundo o qué es lo que hicieron países vecinos durante los últimos 15, 20 años para combatir la inflación, tiene que hacer una baja gradual. Me parece que no es un tema que podamos asegurar después de 9 meses, che, el tema de la inflación se está resuelto. No, totalmente. Me parece que hay que ser un poquito más prudente. Igual pareciera que el tipo de cambio está estable. No sé, digo, es cierto, hubo corridas en los últimos meses, pero más o menos se mantiene y hasta da la sensación de que no hay como una necesidad de, como se mantiene justamente, de salir a comprar dólares para cuidar el peso. ¿No da esa sensación? Ahí me parece, yo separaría un poco la respuesta de
qué tipo de cambio hoy por hoy es el que necesita la producción y las actividades transales, y cuál es el tipo de cambio que a los argentinos, a los oyentes de la radio, les genera o no más o menos preocupación. Bien. Hoy por hoy, el tipo de cambio oficial a 950 pesos, que si bien la inflación viene bajando, la depreciación del tipo de cambio oficial es del 2% por mes. Entonces, cada mes que pasa en dólares, nos estamos haciendo un poquito más caros. O un poquito más, o un poquito menos. Pero todos los meses en dólares nos estamos encareciendo. ¿Qué es lo que implica eso para la producción? Que es que cada mes que pasa, cuesta más competir la producción nacional con la producción industrial de otros países. Contra la industria de Brasil, contra la industria de Colombia, México, etcétera. Entonces, en ese esquema es desafiante. Porque uno dice, che, ¿qué capacidad vamos a tener de competir con el resto del mundo si cada mes que pasa nos estamos encareciendo? Entonces eso me parece que es como un aspecto vinculado al dólar, a lo comercial, y que no es un tema menor. También digo, pensemos producción agropecuaria, los precios de la soja cayendo, etcétera, diciendo, che, vamos a seguir con este esquema y que pase en 2025. Y después me parece que el otro tema central es, bueno, claramente los dólares financieros estén los más calmos posible, porque eso hace que en el día a día no hablemos de la cotización del dólar, etcétera, y la preocupación que eso genera. Bien. Tomás Canosa, coordinador en Fundar, exsecretario, subsecretario PYME, exdirector de Estudios Económicos. Tenés un prontuario o un currículum largo. Años tengo, eso es lo que pasa. Exdirector de Estudios Económicos de ADIMRA y exjefe del departamento PYME de la UIA, donde hoy estuvo Milei. Muchas gracias por este diálogo con Muy Lunes. Chao, Brenda. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Muy Lunes. Pablo Winokur y Brenda Struminger. Hasta las 10. Radio con Voz. 89.9.